idea es completar un trabajo que empezamos solo con el cuestionario de alumnos, que es lo que ha contado mi compañero Luis, y añadir el cuestionario de los profesores. Es decir, las cosas que dicen los profesores en los cuestionarios de PISA. Bien, el índice de lo que voy a contar, pues son fundamentalmente, primero vamos a ver condiciones económicas y sociales de los docentes en el contexto iberoamericano, características demográficas como el sexo y la edad, situaciones profesionales como la dedicación, la estabilidad, el número de centros en el que imparte docencia, la preparación académica, la vocación, la satisfacción tanto labor docente como del entorno laboral, la autoeficacia tanto en contenidos como en docencia y la colaboración entre docentes. Además, hablaremos de la falta de recursos, tanto materiales como personales. La cuestión es la siguiente, y es que a todas las variables que hemos puesto en el modelo que ha contado Luis sobre las percepciones que tienen los alumnos de sus profesores, añadimos estas que son el cuestionario del profesor. Dentro de ese grupo de variables de las que vamos a hablar, luego ya os lo iré contando, hay variables que son tal cual es, puramente descriptivas, que no hay ningún punto en el que podemos decir esto es subjetivo o no lo es lo que es. Otras que sí son subjetivas y otras que, aun siendo subjetivas, dan una descripción de lo que es, de lo que tenemos en los centros educativos. Bien, lo primero, en cuanto a las condiciones económicas y sociales, vamos a ver dos puntos. Uno, el que marcan Darling y Hammond, un artículo del 2017, en el que lo que se mide son las políticas respecto al profesorado en aquellos sistemas de alto rendimiento. ¿Qué se dice? Pues se dice que hay una alta consideración social de los docentes, ya se ha hablado de ello esta mañana, y en el contexto iberoamericano parece que va decreciendo esta consideración social. Un inciso, es curioso porque la percepción de los docentes es que no estamos bien valorados por la sociedad. En España hay muchos estudios en los que dicen todo lo contrario. Es decir, el docente tiene la percepción de que no me consideran como un profesional, mi labor parece que no es importante, y sin embargo, cuando a las familias, cuando a la gente en la calle se le hace una encuesta y les dicen, según usted, ¿cuáles son las profesiones, las mejores profesiones que existen? Siempre dicen dos, la de médico, por supuesto, faltaba más, y la de profesor. A partir de ahí entran pues otras profesiones dentro de la lista, y al final pues acaban otras que, bueno, no vamos a nombrar para que nadie se sienta perjudicado, pero sí que es cierto que siempre está entre las mejor valoradas por la sociedad. Sin embargo, nuestra percepción es lo contrario. Seguimos. La selección de profesorado, es decir, existen procesos de selección estrictos del profesor y además dirigidos para de esto también se ha hablado esta mañana y se ha hablado a lo largo del día, procesos de selección para coger a los alumnos, a las personas mejores capacitadas para la docencia. Además, hay incentivos económicos para la formación inicial y continua, la docencia basada en y comprometida con la investigación, la docencia colaborativa, no individualizada, apoyo permanente del desarrollo y el liderazgo profesional y fomento de la equidad y de la calidad del sistema educativo. Es decir, todo esto ya se ha ido hablando esta mañana. Lo que pasa es que en este punto, digamos que ya se pone más énfasis en ello. Es decir, ya hay artículos que dicen, sí, efectivamente estas son las cosas que están ocurriendo en aquellos sistemas cuyos alumnos obtienen altos rendimientos. ¿Qué dice PISA 2015? Pues ahonda un poquito más. Habla de las prácticas docentes obligatorias, habla de las oportunidades del desarrollo profesional en los propios centros, de la autonomía de los centros escolares para seleccionar profesores y de mecanismos de evaluación del profesorado. Otra vez, mecanismos de evaluación. Observaciones en aula, entrevistas personales, es decir, de alguna manera hay que evaluar también al profesorado. Todos deberíamos sentirnos evaluados. Ya hemos visto que no se trata de evaluarnos para pagarnos más o menos, sino evaluarnos para mejorar como profesores, como docentes.
Bien, los datos utilizados. Hay muchas cosas que iba a contar yo y que, como ya se han visto, pues lógicamente vamos a pasar un poquito más de largo de ellas. Esto ya lo ha contado Luis también. Los países que participan pues son Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú, Portugal y España. Y además hemos añadido Australia, Corea y Estados Unidos por las razones que ha comentado Luis. La participación en cuanto a muestras y presentados también ha hablado él de ella, con lo cual, bueno, pues son datos importantes. Lo bueno que tiene esto es que existen los datos de Colombia y eso nos ha ayudado mucho a la hora de poder presentar la información que queríamos daros. ¿Qué datos hemos utilizado en el análisis estadístico en cuanto a variables? Primero, tenemos variables independientes que son las relacionadas con el profesorado, además de todas las anteriores de las que ha hablado Luis. Es decir, en el modelo, además de todas las que ha hablado él, hemos añadido estas, que son sexo de profesorado, edad, dedicación, estabilidad, número de centros, entendiendo por número de centros en cuántos centros imparte docencia en el curso. Además, satisfacción con la docencia, satisfacción con el entorno laboral. Una cosa muy importante, os comentaba antes, si es hombre o mujer es un dato objetivo, la edad que tiene es un dato objetivo, la dedicación es si es a tiempo completo o a tiempo parcial, es un dato objetivo, la estabilidad es si es contrato fijo o temporal, también es un dato objetivo, el número de centros en el que imparte es un dato objetivo, es decir, estos no hay subjetividad posible en ellos. En cuanto a la satisfacción con la docencia y la satisfacción con el entorno laboral, ya sí, es decir, a los profesores les preguntan y dicen, usted, ¿cómo de satisfecho está? Se les hace preguntas de este estilo, espero que se lean suficientemente bien. Dice, nos gustaría saber cómo se siente en general con respecto a su trabajo, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Las ventajas de la profesión docente superan claramente las desventajas. Si pudiera decidir otra vez, seguiría eligiendo la profesor docente. Me arrepiento de haber decidido dedicarme a la enseñanza. Disfruto trabajando en este centro. Me pregunto si habría sido mejor elegir otra profesión. Bueno, esta serie de preguntas se le hacen. De aquí se hacen dos grupos. Un grupo de variables son las que miden la satisfacción con la docencia y el otro grupo la satisfacción con el entorno laboral. Se construye un índice que normalmente son de media 0 y desviación típica 1. Nosotros los hemos trasladado a media 10 y desviación típica 2 para ver más fácil los gráficos. No hay otra motivación. Al final el concepto es exactamente el mismo. Autoeficacia en contenidos y autoeficacia en docencia. Colaboración entre profesores, falta de material educativo y falta de personal. Y vuelvo a incidir, la falta de material educativo y falta de personal, aun siendo una percepción, vamos a ver, cuando uno está trabajando todos los días en un centro, sabe si le falta o no determinada cosa para dar clase y sabe si faltan profesores en el centro. Es decir, que aun siendo una contestación del profesor, no deja de ser algo que es objetivo, que es palpable. Es decir, si falta material, faltan recursos personales, son los que son. Y aquí os pongo otro ejemplo de qué preguntas se les hacen a los docentes en su cuestionario, como es, ¿se ve obstaculizada la capacidad de su centro para proporcionar enseñanza por alguno de los siguientes factores? Es decir, lo que mide no es si falta el recurso, sino si la ausencia de recursos impide dar clases correctamente. Y es igual que antes, nada, muy poco, algo o mucho. Con lo cual, ¿falta personal docente? Pues si contestas nada, es que si aún habiendo falta de personal, no impide dar clases correctamente. Y el mucho, pues es todo lo contrario, ¿vale? Personal docente inadecuado o escasamente cualificado, falta de personal de apoyo inadecuado o escasamente, es decir, otra serie de preguntas que están relacionadas con la falta de personal o la falta de recursos materiales. De tal manera que dividimos otra vez en dos grupos, construimos los índices, y una vez que se han construido los índices, hacemos los análisis. Y luego, como la variable dependiente, es el rendimiento del alumno en ciencias, por el motivo que comentaba antes Luis, y es que en ciencias fue la materia principal a evaluar en PISA 2015. Por lo tanto, es de la que más datos se tiene. Bien, ¿cómo se ha construido el modelo? Pues volvemos a lo mismo. Tenemos el rendimiento en ciencias, que es lo que han obtenido los alumnos en PISA. Las cuestiones respondidas por los alumnos en el cuestionario del alumno, que son las que se han puesto en
consideración en la ponencia anterior y luego el cuestionario del profesor. ¿Qué ocurre? El cuestionario del profesor, lo bueno que tiene, la diferencia que tiene el cuestionario del profesor de PISA respecto de Thales es que el cuestionario del profesor, aun no distinguiendo qué profesor está en clase a qué alumnos, sí son los profesores que dan clase en ese centro. Por lo tanto, la interpretación que hemos hecho nosotros es: cogemos a los profesores que dan clase en el centro, agregamos los resultados y lo que asignamos a los alumnos es el entorno en el que el alumno estudia. Es decir, no es que si tal profesor da clase a este alumno tiene mejores resultados. Eso no lo hemos podido medir. Pero sí lo que se puede medir es: un alumno está estudiando en un entorno con unas determinadas características. Es decir, si en ese centro educativo hay más profesores, más profesoras que profesores, lo tenemos medido. Ese es el entorno en el que está estudiando. Si los profesores de ese centro dicen que faltan recursos materiales, el alumno está estudiando en un centro donde faltan recursos materiales. Es decir, lo que hemos hecho ha sido asignar a cada alumno las respuestas de los profesores de manera agregada, indicando que es el entorno en el que el alumno estudia. ¿Vale? Bien, esas variables las hemos añadido a los alumnos y hemos hecho una regresión múltiple para ver la relación que existe entre los resultados. Este término ya le vais a aprender de aquí a dos días, porque la regresión múltiple es un procedimiento estadístico que es relativamente sencillo y que da información muy, muy fácil de interpretar. Bien, perfil sociodemográfico. Esto no os estoy diciendo nada nuevo. Hay más mujeres que hombres en los centros educativos. Excepto el caso de Perú, en el que hay más hombres que mujeres, el resto de los casos, incluso en el caso de Portugal, si os dais cuenta, el 70% son mujeres. En el caso de Colombia, me gustaría tener dos para poder apuntar en los dos lados, pero no puede ser, así que creo que se ve por aquí, ¿dónde estás? Colombia, es más o menos 50-50. Aunque pone que hay 49,5, bueno, pues con los errores de la estimación, porque claro, no es una encuesta a todo el censo, pues no hay significatividad en la diferencia, por lo tanto, podríamos decir que son iguales, ¿no? Bien, no vamos a hacer mucho más en eso porque ya se ha hablado. Distribución por intervalos de edad. Aquí algunas cosas llamativas. Primero, Chile es el país en el que tiene profesorado más joven. Fijaos, debe ser aproximadamente el 30% del profesorado tiene menos de 30 años. Que estoy buscando. Y la edad media es 40 años. ¿Vale? En el caso opuesto está Portugal, en el que prácticamente todos los profesores son mayores de 30 años. Debe ser que ponen un veto y dicen: no puedes ser profesor si no tienes más de 30 años. Si no, no es normal. Es muy pocos profesores. Fijaos que le da la media de edad, no la edad media. La media de edad del profesorado de Portugal es 46 años. En España andamos así también, 45 años. Y en el caso de Colombia, 43. Estaría más o menos en la media de lo que sería el promedio de edad de los profesores del grupo que estamos estudiando, 43 años. ¡Epa! Nos hemos quedado ahora. Condiciones de trabajo de los docentes. Lo primero, la proporción de docentes con contrato permanente varía notablemente de unos países a otros. Una cosa, hago un inciso ahora, una cosa que vamos a ver, ya lo adelanto, un pequeño spoiler, es que lógicamente los países que se están tratando son muy heterogéneos. De tal manera que lo que ocurre en un país puede ser que en el país de al lado no ocurra en la misma manera, pero porque probablemente tiene distintas políticas educativas. Y eso también influye. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, República Dominicana, 89,3% de profesores docentes con contrato permanente. El siguiente, Corea. Y el último, Perú. Perú solo tiene un 37% de profesores con contrato permanente. En el caso de Colombia, un 64%. Y fijaos, a mayor porcentaje de contratos permanentes, mejores resultados agregados por país. Estos son resultados agregados por país. Luego veremos qué ocurre dentro de cada país. ¿De acuerdo?
Proporción de docentes que ejercen a tiempo completo. Varía desde el 55% de Brasil hasta prácticamente el 100% de Corea. Yo creo, de todas maneras, es que además no pueden trabajar en otra cosa, porque dedican tantas horas a trabajar como docentes, es increíble la cantidad de horas que dedican, o que ellos declaran que dedican a dar clase. A la docencia. Dar clase, pues no recuerdo el número exacto, debe ser en torno a 20 y pocas horas, pero dedican al menos otras 15 o 20 horas a la semana a relaciones con los padres, preparar clases, es decir, dedican a la docencia entre 45 y 50 horas. Lógicamente no le da tiempo a trabajar en otra cosa, desde luego. Entonces, a tiempo completo, Corea, Estados Unidos son los que más, y sin embargo, Brasil, con un 55 el que menos. Fijaos que Colombia también es cierto que está en torno al 95% de los profesores trabajan a tiempo completo como docentes. Y vuelve a ocurrir algo parecido. Es decir, a mayor porcentaje de docentes a tiempo completo, mejores rendimientos también de manera agregada. Estos son políticas educativas, ¿de acuerdo? Es decir, países que deciden que el profesor, que deciden o que su política es que los docentes tengan contratos a tiempo completo y además contratos fijos, obtienen mejores rendimientos. Condiciones de trabajo de los docentes. Bueno, aquí lo que estamos mirando es en media cuántos centros ha dado clase un profesor. Fijaos que Portugal, en media, los profesores y profesoras de Portugal han dado clase en 7 centros educativos, mientras que en la República Dominicana es la mitad. Pero es que ocurre lo mismo en Portugal cuando hablamos de los años que llevan dando clase en el mismo centro. Fijaos que son 12 años, mientras que Perú son 6,7, y bueno, pues si buscamos a Colombia está en la tercera ahí con 8,8 años, casi 9 años en el mismo centro. Nivel de formación académica. Para dar clase en secundaria. Os recuerdo que estos datos son para PISA, que son alumnos que cumplen 16 años el año que se pasa la prueba. Es decir, que tienen entre 15 y 16 años. Entonces, lo primero, la mayoría de los profesores iberoamericanos es graduado o licenciado. Y además aumenta en gran número aquellos docentes que además tienen título de máster. Esto también es política educativa. En muchos países se está exigiendo que los docentes tengan el título de máster. La vocación temprana para la docencia. Colombia, 8 de cada 10 profesores ya en bachillerato decidieron ser docentes. 8 de cada 10 de los que son docentes, lógicamente. Es decir, ya lo tenían claro. Sin embargo, Estados Unidos, solo 4 de cada 10 había decidido ser docente. Que cada uno traiga las conclusiones que crea sobre esos datos. Seguimos, satisfacción laboral. Brasil, Portugal y Estados Unidos, los profesores se encuentran satisfechos, se encuentran más satisfechos con el entorno que con su profesión docente. Ligeramente nada más, tampoco es mucho. Y aquí cabe destacar dos cosas. Primero, que Corea, a ver, voy para atrás, que Corea, los profesores coreanos son los menos satisfechos, tanto con la labor docente como con el entorno de trabajo. Y los más satisfechos, Colombia y República Dominicana. Ahí lo dejo. Bueno, en España tampoco andamos mal. Fijaos curiosamente el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos, 4 de cada 10 no había decidido ser profesor y, sin embargo, una vez que se ha dedicado a la docencia, sí se encuentran satisfechos con la docencia y con el entorno de trabajo. Autoeficacia en ciencias, tanto en la enseñanza como en los contenidos. En este caso, en general, los profesores se consideran más eficaces en la enseñanza que en el dominio de los contenidos. Tampoco mucho más. Y volvemos a tener algo muy curioso, y es que Corea sigue siendo el más crítico y Colombia y República Dominicana los que más autoeficaces se sienten tanto en la docencia como en el conocimiento de los contenidos que imparten. Ahí lo dejo también. Seguimos. Sin embargo, fijaos en la paradoja. Aquellos países que se sienten más eficaces
Sin embargo, los rendimientos son inferiores. De manera agregada, ya veremos qué ocurre cuando lo analicemos por país. ¿De acuerdo? Es decir, ya veremos qué ocurre cuando analizamos dentro de cada país la autoeficacia de los profesores. Pero es que ocurre lo mismo con la enseñanza. Falta de recursos. Tampoco nos sorprende. Fijaos, Estados Unidos y Australia, en realidad, lo que dicen es que están por debajo de la media en el concepto de la falta de recursos me obstaculiza el poder dar clase correctamente. Y sin embargo, Colombia es quien más se queja, vamos a decirlo así, de poder dar clase correctamente porque le faltan recursos. También se queja porque le faltan recursos humanos, pero sobre todo recursos materiales. Y sin embargo, Corea, de manera más o menos general, es la más crítica en cuanto a la capacidad de poder dar clase correctamente a pesar o por tener falta de recursos. ¿De acuerdo? Es decir, los coreanos son muy críticos en los cuestionarios. En cuanto a la falta de recursos, fijaos, de manera negada no se observa una relación entre los países, en los países, tanto en el índice, en la relación del índice con el rendimiento. Mientras que, fijaos, Portugal y Corea, a pesar de ser muy críticos con la falta de recursos, obtienen buenos resultados. Bueno, una vez contado de manera descriptiva y de manera agregada los países, la relación que existe con las variables que hemos utilizado, pues hemos creado, como decía nuestra compañera, no una tabla, un tablón. Vamos a ponerlo un poquito mejor. No os asustéis. La parte de arriba es lo que ha contado Luis. Eso ya está explicado. Y la parte de abajo es la que yo voy a contaros ahora, que el problema es que bueno, lo punto de negro, donde empieza aquí, donde empieza a ser eso el profesorado, estas son las variables que hemos añadido. Fijaos que al añadir las variables nuevas, lo que había se mantiene. Es decir, que los profesores injustos, como decíamos antes, siguen impactando negativamente en el rendimiento, es decir, eso sigue ocurriendo. Y ahora vamos a ver lo que ocurre en esta tabla. Lo primero, ya os lo he adelantado antes, no hay una relación clara, ¿vale? ¿Qué quiere decir que no hay una relación clara? Y es que los países son muy heterogéneos, cada uno tiene sus propias políticas educativas, y la forma de repartir a los alumnos con los profesores, es decir, de barajar los alumnos y los profesores, como ha dicho antes Andrea, no es aleatoria, ¿vale? Es decir, ¿qué ocurre? Que en muchos países, entre ellos España, cuantos más años tienes de docencia y de experiencia, pues más capaz eres de encontrar un centro que te satisfaga. Es decir, que tenga buenos alumnos. Es decir, que tengan alumnos con buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque normalmente es más fácil dar clase allí. Los alumnos que tienen más problemas, sobre todo por entornos socioeconómicos desfavorables, normalmente acaban yendo a ese sitio, a esos centros educativos, docentes con menos experiencia, docentes que llevan poco tiempo, docentes más jóvenes. Claro, el ser más joven no quiere decir que los alumnos tengan peor rendimiento, sino que es al revés. Ahí viene el valor agregado, eso es otra cosa, y es lo que nos ha contado antes Andrea, que eso es distinto, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hay una curva claramente, que cuanto más joven eres, más ganas le pones, más valor añadido. Luego hay una especie de valle, y luego vuelve a haber otra vez otro crecimiento, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer un muy pequeño resumen de esto, aunque luego lo veremos en las conclusiones. Y es, por ejemplo, en la primera fila, ascenso y profesorado, veis que tenemos los dos colores. Eso quiere decir que valores cercanos al 1 en el índice era que había más mujeres que hombres. Con lo cual, esto se interpretaría que, en el caso de Brasil, centros donde hay más mujeres que hombres, los alumnos obtienen peores rendimientos. Sin embargo, en Colombia y en Perú es al revés. El resto de los países no hay diferencia, no existe diferencia en ese caso. Si seguimos avanzando, la siguiente es la edad. Fijaos lo que ocurre. Los dos únicos que son significativos es negativo. También ocurre lo mismo, es cuanta más edad, pero tenían peor rendimiento. Pero fijaos qué países son. Corea,
Chile. Probablemente es lo que hablamos antes, son políticas educativas. En determinados países asiáticos, los profesores más cualificados están obligados a ir a centros desfavorecidos. No quiere decir que el profesor sea mayor en edad, el alumno va a tener peor rendimiento. Normalmente es que esos alumnos que tienen peores rendimientos son alumnos que tienen profesores asociados de más edad para conseguir que mejoren, porque le aportan valor añadido. ¿De acuerdo? Es decir, esto es lo que ocurre en esos sitios. En cuanto a la estabilidad, de todo un poco, unos positivos y otros negativos, la interpretación es exactamente la misma. Y las únicas que sí que quedan claras son las dos líneas de abajo, que son la falta de material educativo y la falta de personal. Siempre impactan negativamente. En algunos casos, además, significativamente, que son los que están marcados en verde. Bien. Vamos a ir rematando la faena con las conclusiones. Primero, unas conclusiones generales, que son: aquellos países con mayor porcentaje de contratos permanentes y a tiempo completo obtienen mejores resultados. Los profesores incluidos en este estudio se sienten más eficaces en la docencia que en los contenidos. Y de forma general, los profesores de países iberoamericanos declaran tener falta de recursos materiales y profesionales en el sentido de que la capacidad de poder dar clase correctamente, lo contrario que ocurre en Estados Unidos y Australia. Y como conclusiones específicas, primero, ninguna de las variables analizadas del cuestionario de profesorado impacta significativamente de manera generalizada en el rendimiento del alumno. Lo he dicho muy deprisa. Lo que quiero decir es que, no, igual que en el caso del cuestionario de alumno, sí se veían variables que eran claramente significativas en el rendimiento o estaban relacionadas con el rendimiento de manera generalizada, en el cuestionario de profesores no. Bien, porque algunas directamente no han sido capaces de medir lo que estábamos buscando o no daban relación, ya está, no pasa nada de lo que hay, o bien porque están relacionadas directamente con políticas educativas de los países. Eso lo que quiere decir es que en unos países funcionan de una manera y en otros de otra. ¿Vale? Bien. Esto tampoco quiere decir que los profesores no tengan impacto en los alumnos, que sí que lo tienen, sino que con este cuestionario de contexto que se ha pasado en PISA, no se ha podido medir todo lo que uno quisiera. Se sacan muchas conclusiones, no cabe duda, hay mucha información, toda esta información es útil, pero no se saca toda la información que uno necesitaría. Con lo cual, muchas veces, medir la calidad de los profesores o medir el impacto de los profesores es mucho más difícil de lo que nos pensamos. ¿Vale? Bien. En cualquier caso, las más destacadas son, primero, la falta de material educativo en los países americanos tiene impacto negativo. En todos, además, había una excepción, pero si os fijáis, los que están en verde, que es la segunda fila por abajo, pues son Brasil, Colombia, República Dominicana, Perú y España. No hay ninguno de los otros tres que hemos metido para comparar. Sin embargo, y esto sí que es curioso, en aquellos países en los que la falta de material educativo no es un problema, sí que lo es la falta de personal. Y fijaos. Nos vamos a la última y a la penúltima fila. Fijaos. En Australia no es un problema falta de recursos, pero sí lo es falta de profesorado. En Brasil, al revés. Y si seguimos avanzando, excepto el caso de la República Dominicana, que es un problema las dos cosas, nos seguimos Perú, Portugal, España y Estados Unidos. Fijaos, lo que es un problema en uno no lo es en el otro y al revés. Y para acabar y cumplir con mi horario, en el caso de Colombia, primero, los centros con más profesoras que profesores y docentes con alta autoeficacia en contenidos propician mejores rendimientos de los alumnos. Y la estabilidad del profesorado y su nivel de satisfacción no garantizan mejores resultados. Sin embargo, lo que sí que está claro es que la falta de material educativo impacta de manera muy negativa en el rendimiento de los alumnos. Y me vas a permitir que acabe con una cuña publicitaria que hay ahora en la Comunidad de Madrid, que dice que si fuera un superior me gustaría ser maestro. Y ya nos vamos todos con buen sabor de boca. Muchas gracias.